Buenas amigas y amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí yo cocinando. Aquí voy a hacer estoy haciendo una sopa de pollo y aquí vi que los vegetales que le voy a echar y la vianda, que es esto, como una malanga, como un chopo. No sé, en diferentes países en otros países tiene diferentes nombres, pero también lo hay. Y esto pues ya, porque también voy a hacer un fricasé de pollo. Ya yo a la sopa, que la tengo allá en el caldero, ya yo le eché estos ingredientes, que son ajíes rojos, ajíes verdes y cebolla y ajo que ya tiene. Le eché también, pues, que le eché. Esto, yo le pongo esto, pero es que se me olvida el nombre. Esto de Goya. Este recaíto y sofrito. Pero ya después le echaré bacon, le quiero echar también. Mira, yo bacon, mejor dicho. El bacon sí se lo voy a echar a fricasé de pollo. A la sopa le voy a echar, pues, el cilantro también. La voy a hacer sencilla, no con tanta cosa. Y su cubito de pollo que siempre lleva, su comino, su orégano. Bueno, el orégano no, porque ya el pollo yo lo había adobado de la noche anterior. Y yo había echado orégano y todas esas cosas. Así que, pues seguimos. También le incluyo, amigas y amigos, este ajo, que es un ajo especial que viene, aquí como lo ven, es con ajo con ya cebolla. Esto es completamente orgánico y le da un sabor exquisito. Aparte que ya yo le eché también ajo de normal, también le puse de este, que es fantástico. El elefante gordit, que contiene, es como una liga con cebolla, riquísimo. Ahora voy a pelar las papas que yo voy a hacer con el fricasé de pollo. Es para mantenerlas peladas porque eso se le echa ya casi al final, porque se ablandan rápido, entonces si las echo al principio, pues se desbaratan todas. Así que, pero bueno, las dejo en agua con sal y maravilloso. Así que así vamos con la cocina. Y acá está la sopa haciéndose. Muy rica ella, muy exquisita. No sé si hoy le eche fideos o no, no sé, voy a ver. Porque yo eso ahora lo dejo espesar bastante. Esa agua rebaja bastante. No es que se quede así hasta ahí arriba. Pero ahí está cogiendo el saborcito de todas las cosas que se le echó, el ingrediente. Y cogiendo bien el zumo del pollo que tiene ahí abajo. Y aquí tengo los pollos que voy a hacer en fricasé. Cazolón, ovalado él. Que realmente está para estrenar. Ya lo fregué. Pero no sé, no sé. Voy a ver. A lo mejor es uno más redondo, más cómodo. Porque este me va a estar robando mucho espacio. Esta es una cocina pequeña. Ahora estoy aquí, ya puse todo el pollo para sellarlo. Es decir, se sofría, lo sello y después le zumbo el poco de agua con el ajo que quedó aquí, donde estaba sazonado, aunque también aquí hay ajo. Y después le zumbo todo aquello que yo les mostré a ustedes. Aunque este pollo está adobado desde ayer. Y la sopa va así en camino. Así que esto después de ayer, unas papas y todo esto va a quedar en una salsita, acaramelado todo, riquísimo, sabroso. Lo puedes comer con vegetales, con un puré de papa, con tu arrocito blanco o integral, como te guste a ti. El caso es disfrutar su cocina, su comida, aunque yo mi cocina es tan pequeñita que parece una cocina de jugar a las casitas. Hay que echar el chiste y la broma, porque si no, de eso se trata la vida. Si no, imagínese usted de qué sería estar siempre tan serio y tan, ay, no, no, hay que también reír todo. Y ahora en este punto, ahí están unas pechuguitas de Ernesto. Le echo mi páprica española, que le va a dar su rico saborzón y color. Obviamente, al final le suelto un poquito de vino. Es esta la páprica, ¿ves? Esto es muy rica. Bueno, yo no le echo mucho tampoco porque entonces el sabor es muy fuerte. Ahí es un poquito. Estas son las pechuguitas de Ernesto porque él no come muy bien, encuentro. Pero para el pollo, a mí lo que me gusta, que diga, para esta comida, fricasé de pollo,
A mí lo que me gusta es el morlo con el encuentro. Es decir, esto, la pata, con esto que es el encuentro. Que de hecho son muy suaves el sabor. Obviamente, esto después coge más sabor. Yo ahorita lo subo un poco y aquí tengo la papa ya en agua para después soltársela. Así es, amigas y amigos, así es. Y ahí tiene Naki su comida, que hoy le puse salmón con sus bolitas, pero no ha querido almorzar. Pues se la guardo para comida, porque los perritos como son así majaderos, uno tiene que también, pues decir, esa es para la comida, ya no vas a comer pollo hoy. Ya le eché fricasé de pollo, su recaíto, que esto es con culantro y tiene diferentes especies. Le eché también su sofrito, que tiene todas estas cosas, es decir, onion, garlic, aceite de oliva, de todo. Y le eché esto, sus alcaparras, alcapurreas, o como le digan. Y ahí está flotando todo y aceitunas, pero como se terminó, ya lo boté. Así que, rico, rico. Están invitados a comer, vengan. Ahí la sopa va así. Ya la bajé un poco, es decir, la tenía bastante alta. Ahora puse a medium high y esto al lado alcé a medium. Pues cuando le echo la papa, bueno, ahorita yo le echo la papa. Cuando esto me seque un poco, ya no mucho, más o menos en 10 minutos. Le zumbo la papa porque ya yo la pico y no son tanta cantidad, así que esto va a ablandar rapidísimo. ¿Cómo va quedando? Este fricasé, ¿eh? Uy, qué macera. Bueno, el fricasé va quedando muy bien. Tiene que, por supuesto, espesar un poco más, pero ya estoy a punto de echarle la papa, por supuesto, porque ya está bastante blando el pollo. Miren cómo va. Y en este punto, pues yo le echo ahora también este pimiento, pimientos rojos. Le echo la lata completa e entero. Después, ya así. Ay, ay, qué lindo, qué colorido. También le puedes zumbar piti pua, es decir, los que son redonditos verdes, que es como el chícharo verde, así, redonditos. Se le zumba. Y esto pues ahora tiene que espesar más toda esa agua y queda exquisito. Mientras, y amigas, mientras me tomo un cafecito conversando con ustedes, mientras que aquella cena se haga en esa cocina infantil. Yo le digo la cocinita infantil de jugar a las casitas. Ustedes saben, las niñas cuando son chiquiticas que se ponen a jugar a las casitas con una cocinita chiquitica. Ay, Dios mío. Mejor hay que reírse, ser bromista, tener sentido del humor. Qué rico es el coffee. También el té, pero el café también. Yo me lo acabé de hacer, aunque ustedes no lo crean. Mira la caja de cereal donde la tuve que poner porque no quedaba espacio. Así está. Y entonces dije, bueno, pues ahí mismo. Ese cereal es el que le gusta a Ernesto, que a mí no me gusta nada. Bueno, amigas y amigos, así va. Y puse por fin arroz, porque la verdad que esto se come con su arrocito. Su sopa, que le voy a echar, sí, le voy a echar fideos. Ernesto me dijo, sí, échale fideos, porque a él le gusta como fideos. Y así está quedando mi... ¿Ven cómo ya está secando? Y esto se convierte en una salsita exquisita. No quiero que se desbaraten. Estas son las pechuguitas de Ernesto. Ya lo bajé un poco porque ya está pegándose, como ustedes ven. Y así me queda mi fricasecito de pollo. ¡Qué rico! Ay, amigas y amigos, qué cariños recogimos. Bendiciones a todos.